Hoy vamos a preparar tarta de limón y nata, una tarta que además de preciosa queda riquísima y súper refrescante. Lo primero que haremos será poner todas las galletas en un triturador o procesador de galletas y machacarlas bien hasta que estén todas trituradas. Cuando lo tengamos así, cogemos un recipiente con mantequilla y lo pasamos 20 segundos por el microondas hasta que la mantequilla se derrita. En ese momento le añadiremos la mantequilla encima de las galletas trituradas y lo mezclaremos todo bien hasta que toda la galleta haya cogido la humedad de la mantequilla. Usaremos para la tarta un molde desmoldable de 22 centímetros y también utilizaremos papel encerado o papel de hornear para proteger la parte de abajo y le pondremos el aro encima para que al cerrarlo se quede pillado y fijo en ese sitio. A continuación pondremos todas las galletas trituradas en el molde e intentaremos aplastarlo bien para que nos quede una superficie compacta. Lo podemos hacer con ayuda de una cuchara, con ayuda del fondo de un vaso o con lo que tengáis a mano. Tengamos lista, la meteremos en el frigorífico hasta que volvamos a necesitarla. Mientras tanto, preparamos el zumo de limón que necesitamos, un recipiente con agua donde vamos a ir poniendo las hojas de gelatina para que se hidraten antes de utilizarlas y a continuación en un recipiente vamos a poner la nata bien fría y con unas varillas que estén también bien frías la vamos a montar. La vamos batiendo hasta que veamos que está montada y que los surcos se quedan. Mientras cogemos el vaso donde teníamos el zumo de limón y lo pasamos otros 20 segundos por el microondas. A continuación escurrimos las hojas de gelatina, las ponemos en el vaso y lo mezclamos bien. Vamos a ir en el recipiente donde hayamos preparado la leche condensada añadiéndole encima la mezcla de zumo de limón y gelatina hasta que esté todo bien mezclado y bien homogéneo. En ese momento será cuando cogeremos esto que teníamos preparado y se lo añadiremos a la nata que acabamos de montar hasta que todo esté unido y bien ligado. Vamos a unirlo poco a poco, vamos a ir echando algunas cucharadas y con movimientos envolventes lo vamos integrando. Y así hasta que tengamos toda la cantidad incluida dentro de la nata. Ese será el relleno de nuestra tarta, así de fácil. Aprovecho para recordarte que tienes los ingredientes tanto al final del vídeo como en la caja de descripción. Bueno, como ya tenemos el relleno de la tarta, sacaremos la base, que os recuerdo que estaba en el frigorífico, y se lo vamos añadiendo. Simplemente vamos poniendo cucharadas hasta que lo tengamos todo. En ese momento, con la ayuda de la espátula, lo que haremos será aplanar la superficie para después poderle añadir la crema final de la tarta. Una vez tengamos la superficie aplastada, le vamos a dar unos golpes secos para que se asiente bien la crema contra la encimera y lo llevaremos al frigorífico para que la gelatina solidifique. Lo tenemos que tener un mínimo de 4 horas. Pasado ese tiempo, vamos a hacer la crema de limón. Ponemos el zumo de limón junto con el huevo y la yema y lo vamos a mover bien. Una vez lo hayamos movido, le añadiremos también el azúcar y la piel del limón. Lo vamos a poner a calentar hasta que veamos que se forma una crema espesa. En ese momento lo retiraremos del fuego. Ya fuera del fuego, le añadimos la cantidad de mantequilla, lo movemos bien y lo pasamos por un colador para evitar cualquier resto de huevo que nos haya podido quedar y además así también es una forma sencilla de apartar la ralladura, la piel de limón. Le vamos poniendo en el colador pequeñas cantidades y lo movemos, así conseguimos que cuele todo. A continuación, a mí me gusta ponerle una hoja de gelatina que ya tengo hidratada. Se lo añado. Como está caliente, al momento se disuelve. Y toda esa preparación es la que le voy a poner a la tarta por encima, como remate y como adorno, porque esta crema tiene un sabor a limón fantástico. Y verás qué bonita queda. La ponemos y con el mismo movimiento de las manos la vamos moviendo de un lado a otro hasta que cubra toda la superficie. La dejaremos enfriar por espacio de una media hora, que será suficiente para que esté cuajada. Y ya lo único que nos queda es pasar un cuchillo afilado alrededor y desmoldarla con mucho cuidado. Si ves que la galleta se ha desprendido un poco y te ha quedado en los bordes de la tarta, no tengas ningún problema en pasarle el cuchillo, que se limpia perfectamente y queda ideal. Y así de bonita es como ha quedado nuestra tarta de limón.
Estoy segura de que si haces esta receta te encantará. Recuerda suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo y activar la campanita, que es muy importante para que recibas una notificación cada vez que yo suba un vídeo y así no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.